quiero agradecer antes a la organización el haberme invitado a participar en las jornadas, y mi aportación se va a centrar fundamentalmente en el análisis que se puede hacer desde el punto de vista del usuario de las revistas exclusivamente en formato digital. Voy a intentar analizar defectos que vienen determinados fundamentalmente por el abaratamiento de costes y por la no existencia de un depósito legal. No cabe duda que la red sí está ofreciendo alternativas muy interesantes, pero todavía hay defectos que se deben de pulir. El problema de las revistas exclusivas en formato digital a través del abaratamiento es que cualquiera puede editar una revista. Cuando digo cualquiera, me refiero a cualquier persona que esté interesada en editar una revista. Podemos encontrar distintos modelos. Sí, perdón, es que parece que dicen desde Murcia que no se oye bien, Amado, no sé. Sí. El problema que tenemos para oídos son los acoples. Es que, bueno, estamos utilizando el micrófono de mesa, que es para la televisión por internet, y luego hay otro micrófono en la mesa, que es para la sala y para las videoconferencias, con lo cual hay una mezcla de... fuentes de sonido. Sí. Nos apagamos ese... Antonio, parece que es tu sala, la que se acopla. Observar el micrófono del ambiente. O sea, el de la mesa, no el internet. ¿Cerramos ese? Sí. ¿Y qué puede pasar? Abre si no es, Antonio. A ver ahora. Habla. ¿Se me consigue oír por ahí? Pero habla hacia el micrófono, no le miro. ¿Me oyes ahora? El sistema, podríamos decir, de control, entre comillas, de los consejos de redacción o de los departamentos. El caso vuelve a ser también reiterado, estas revistas pierden el empuje cuando el profesor también tiene otras intenciones. Hay un ejemplo muy interesante en ese sentido, es la revista, una revista que es los cuadernos de investigación medieval de la Universidad Autónoma, un profesor que era asociado, ocurrió cosas que ocurren en una posición a titular, y a partir de ese momento cerró la revista. Hay dos números editados, sigue estando activa en cuanto a servidor, pero es una revista que ha dejado de funcionar. También nos podemos encontrar revistas creadas por los departamentos y revistas que tienen un buen funcionamiento, y luego pasamos al grupo de las revistas que son creadas y mantenidas por asociaciones de profesionales, asociaciones organizativas, que, bueno, se han adaptado un poquito mejor creando boletines, no tanto revistas, ofrecen noticias, ofrecen pequeños artículos, y hay algún caso intermedio, como pueden ser algunos boletines que son creados también desde la universidad. Hay un caso muy interesante, que es el boletín, me imagino que conocidos por todos, el MM Lab de la Universidad de Navarra, que tiene un grave problema, y este viene determinado por la no existencia de un depósito legal, y es que toda la información que aparece recogida va vinculada a enlaces
a revistas y a periódicos, y ahora, como vemos, también incluso a periódicos que cobran por el acceso, de tal manera que cuando estos periódicos dejan de tener activa la página, la revista ya no tiene sentido, no hay enlace posible. Repito, esto sería solucionable si de alguna manera existiese un depósito legal. Otro de los problemas también detectados en cuanto al abaratamiento de costes es que se crean revistas, nos animamos y en vez de hacer un número al año, decimos, bueno, dos números al año, tres números al año y, ¿por qué no?, una publicación mensual. ¿Qué ocurre? Que las aportaciones de los investigadores se agotan. No hay manera de renovar los contenidos por parte de la investigación. Hay un ejemplo que es la Revista Latina de la Comunicación Social, que empezó aportando artículos de manera mensual y ha pasado a bimensual, trimensual, y de momento, bueno, hay una especie de propuesta para los números del 2003 y 2004 que prácticamente se ha hecho de manera cuatrimestral. Tiene todo ello una repercusión muy clara y es la corriente de sospecha de calidad de los contenidos de la revista. No tanto por los fallos de los enlaces, porque puedan desaparecer contenidos, sino a las revistas que crean los alumnos, revistas que crean profesores que desaparecen, revistas de departamentos que son creadas con una periodicidad luego mensual. ¿Quién edita ahí? ¿Cómo se hace la evaluación de esos contenidos? Hay una corriente, sobre todo en algunas disciplinas, no tanto en documentación, eso es cierto, pero disciplinas como la historia, que se ve a la revista electrónica como una revista que no tiene calidad, que no tiene credibilidad. Esta credibilidad incluso llega un poco más lejos y es que algunos editores de manuales aconsejen que no se incluyan enlaces electrónicos o referencias a enlaces electrónicos. Puede haber dos perspectivas. Una es evitar que la edición quede anticuada, pero yo creo que fundamentalmente es evitar que dicho manual pierda de alguna manera prestigio. Otro de los problemas detectados es, o sigue siendo, el mismo que tienen las revistas en un formato tradicional, papel. También tiene que ver con cuestiones económicas. Es la localización de los artículos publicados. Podemos utilizar buscadores, pero la posibilidad de localizar los trabajos tiene un límite. Se supone que en nuestro país existe el CINDOC, es la institución que viene analizando las revistas editadas del año 70 y tantos. En principio se analizaban todas las revistas publicadas en España. Desde que se publicó por el Consejo esa monografía dedicada a la evaluación y sobre todo a la normalización de revistas, solamente se está haciendo el análisis de las revistas que pasan esos criterios. Ante una pregunta que yo realicé a personas con autoridad dentro del CINDOC, ¿qué se estaba haciendo con las revistas electrónicas? La respuesta fue muy sencilla: no hay personal, no hay dinero para contratar gente que se dedique a aumentar el trabajo y establecer un análisis de revistas electrónicas. En la base de datos que ellos utilizan está preparado la URL para permitir el salto, pero no se está haciendo. Solo hay un departamento, es el departamento de geografía, que sí está realizando esos análisis, pero también con ciertas prevenciones. La persona encargada del departamento de geografía tiene el temor de que desaparezcan los enlaces y va imprimiendo sistemáticamente todas las revistas que se analizan para geografía. Lógicamente, esto vendría a solucionarse si existiera una ley de depósito legal actualizada, es decir, una ley de depósito legal que recogiera el depósito de todos los documentos, fuere cual fuere su soporte, incluido el electrónico. Y no solamente estamos hablando de revistas, podríamos hablar de cualquier otro tipo de documento que encontrara su ubicación en Internet. Actualmente hay un grupo de investigación, no un grupo de investigación, sino un grupo de trabajo encabezado por Luis Ángel García Melero, que es el director del Departamento de Adquisiciones de la Biblioteca Nacional, que en su día presentó una iniciativa, un proyecto, para que se estableciera la normativa conveniente para que las revistas electrónicas fueran depositadas bien en la Biblioteca Nacional, bien en bibliotecas regionales. Parece ser que actualmente el gobierno tiene graves conflictos con las comunidades autónomas, con algunas de las comunidades autónomas, y esto de momento se ha dejado lado. No sé si habrá alguna noticia
creo que eres experto en cuestiones legales, según una presentación. No sé si tienes algún dato distinto. El depósito legal, lógicamente, permitiría algunas cuestiones muy interesantes, como es el poder consultar las revistas en la Biblioteca Nacional, aunque también García Melero me comentó que hay todavía problemas por solucionar. No cuestiones técnicas, de si hay que ir a consultar las revistas in situ a la Biblioteca Nacional o se puede hacer a través de la web, mediante la utilización del número de carnet de investigador, sino que hay determinadas revistas que tienen suscripción y parece ser que los contratos con el Estado no tienen prefijado un tipo estándar para suscripción a revistas, porque parece que la suscripción a revistas traerían algunas complicaciones a la Biblioteca Nacional. El asunto de momento que estamos tratando aquí parece que tiene a corto plazo una mala solución. Lógicamente pasaría, como he dicho antes, por la promulgación de una nueva ley de depósito legal y sobre todo con un depósito en la sala de revistas de la Biblioteca Nacional para poder consultar. Para terminar, también quiero decir que el desprestigio que están alcanzando las revistas electrónicas en determinados campos lo estamos viendo últimamente en cierta agencia de calificación o evaluación del profesorado. Parece ser que uno de los criterios para no tener en cuenta o para echar a la gente hacia atrás es la no evaluación de publicaciones electrónicas. Y con eso termino. Gracias.